nos imponía, ¿no es cierto?, la agenda. La agenda era gobernanza ambiental y economía verde. Esa agenda la analizamos, vimos las consecuencias si la Argentina adhería a esas posiciones y definimos nuestra posición como país soberano. Con respecto a gobernanza ambiental, hay los países centrales, a través del PNUMA, quieren crear una gran agencia ambiental global. La idea es que haya una agencia supranacional que nos dé directivas, que nos controle, que nos rete o nos premie con respecto al manejo de nuestros recursos naturales y la relación del hombre y la naturaleza, porque para nosotros de la Secretaría Ambiente no es naturaleza, es hombre y naturaleza, y cómo construimos nosotros la sociedad en esa relación. Y bregamos por el desarrollo sustentable con equidad social. Entonces, una gobernanza ambiental, una agencia, no importa cómo se llamara, en este caso el PNUMA trabajaba para ser ellos, que iban a tener un poder extra, ¿no es cierto?, que iba a avanzar sobre la soberanía de los pueblos, y con directivas desde los países desarrollados. O sea, así como Naciones Unidas plantea una agenda para Río+20 definida desde los países desarrollados, evidentemente todos somos conscientes que Naciones Unidas está hegemonizada por esos países y nosotros seríamos los países que van a la cola de las decisiones políticas, geopolíticas, de los países desarrollados, eliminando nuestra soberanía, nuestro poder popular de definir hacia dónde vamos y qué queremos como sociedad y cómo manejamos nuestros recursos. Por lo tanto, nosotros definimos desde la Secretaría de Ambiente de la Nación que no estábamos de acuerdo con esa agencia madre, que entendíamos que las agencias, tanto el PNUMA, el PNUD, FAO, etcétera, compiten entre ellas, eso lo vemos cuando vienen a vender los proyectos a la Secretaría, compiten entre ellas, y yo creo que eso sí es nefasto, que tendría que haber mucho más sinergia entre ellas para colaborar con las decisiones políticas que tenemos que tomar nosotros. O sea, yo no niego un rol de Naciones Unidas, de agencias internacionales que puedan colaborar, pero en función de las políticas ambientales que nosotros, el pueblo argentino, debe decidir sobre su destino. No somos el mismo gobierno. Cancillería, cuando toma los otros aportes de otros organismos ambientales, mantiene esta postura. Y el otro gran tema que sí, ya que el embajador dio una pauta, es la economía verde. Perdonen para los que estuvieron en la otra reunión, y yo voy a repetir un poco lo que pienso porque no tengo doble discurso. Economía verde nos la quieren vender como espejitos de colores. Vamos a verderizar la economía. Si hay muchos parques nacionales, eso es empleo verde. Si hay mucha gente, qué sé yo, que limpia los parques, es empleo verde. Verderizar la economía, desde ese punto de vista, nadie se opone. Verderizar la economía, sí, como estamos haciendo desde Nación, dándole créditos baratos a las pymes para que se reconviertan y no contaminen, eso estoy de acuerdo. Pero si verderizar la economía o la economía verde implica que ellos, los países centrales, nos pongan normas de certificación ambiental que nos traben nuestras exportaciones, le decimos que no. Nosotros vamos a defender nuestra producción. No estoy acostumbrada a los aplausos. Porque tengo mi lado técnico. Ya el neoliberalismo nos destruyó el aparato productivo.
Con gran esfuerzo lo estamos reconstruyendo, lo estamos reindustrializando, estamos generando empleo genuino, estamos distribuyendo la riqueza con todas las políticas sociales de este gobierno. ¿Se imaginan que nosotros no vamos a permitir que venga la Unión Europea y que nos diga: este lápiz que ustedes están produciendo tiene tal huella de carbono que no se lo vamos a comprar? Por lo tanto, nosotros, como muchos países latinoamericanos que tienen la misma visión de defensa de los recursos naturales, de defensa de su soberanía, vamos a oponernos, y de hecho Cancillería lo comentará en las esferas de negociaciones, nos estamos oponiendo a estas dos pautas o estos dos temas que nos quieren imponer. Y nosotros sí decimos a desarrollo sustentable, pero en función de nuestras particularidades, de nuestras necesidades y en función de las posibilidades de ir generando alternativas, ¿no es cierto?, de desarrollo sustentable. Desde la Secretaría tenemos múltiples proyectos, por supuesto nunca la Secretaría tiene la visibilidad que se merece, eso yo creo que tenemos que reunirnos más para ver cómo hacemos esta articulación de organismos sociales y ambientales y el Poder Ejecutivo Nacional a nivel ambiental, porque hay mucho que se está haciendo y que evidentemente es un largo proceso muy complejo con muchos intereses en juego, pero yo creo que con la voluntad que este gobierno está teniendo en poner freno, ¿no es cierto?, a que los países centrales nos exporten su crisis, ya para mí es un gran avance. No.